¿Cuántos creen que algo grande está sucediendo? No sé si usted lo cree de verdad, que algo grande está sucediendo en la iglesia. Hay una palabra que arde en nuestro corazón. Yo la semana pasada compartía en la reunión de las 9 de la mañana un mensaje de romper el ciclo. Y hablé mucho sobre cómo alcanzar la tierra prometida y que hubo una generación que lamentablemente no alcanzó a llegar a la tierra prometida, sino que sus hijos, sus generaciones, son los que llegaron a esa tierra que fluye leche y miel. Pero yo sé que el Señor tiene una palabra para nosotros para que podamos ir cambiando, para que el Señor vaya formando nuestro carácter, que nuestra fe se vaya ensanchando día a día. Y voy a tocar solamente algunos versículos de la predicación anterior. En un momento pensaba cómo colocarle este mensaje, si rompiendo el ciclo 2.0. Estaba pensando ahí nombres, pero ya le voy a contar cómo le puse este mensaje. En Números 13:30 dice: la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar este territorio, podemos hacerlo. Siempre hay gente que te va a decir que no se puede lograr, siempre va a haber gente en tu entorno que te va a decir no se puede avanzar, pero siempre también hay algunos Caleb, hay algunos Josué que te van a decir: podemos hacerlo. Hay algunos Caleb en esta noche acá en la iglesia diciendo: podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Usted se anima? ¿Usted cree que puede hacerlo con la ayuda del Señor? Y me gustó una frase y se la quiero repetir, si la puedes colocar por favor en la pantalla. Dice: Dios creó un mundo físico. Dios creó esta tierra. ¿Cuántos saben eso? Dios creó los cielos y Dios creó esta tierra. ¿Sí? ¿Está convencido que Dios creó la tierra? Donde usted está sentado ahora sabe que Dios lo creó, que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces Dios creó un mundo físico, no para que huyamos de él, sino para que lo trabajemos y lo utilicemos para servirlo. Y eso es muy importante entenderlo en nuestra vida, porque yo no quiero huir de esta tierra. Sí tengo un anhelo grande en mi corazón de que voy a ver al Señor cara a cara. Y eso va a ser extraordinario, eso es maravilloso. Pero también Dios dice: aquí en la tierra también puedes tener una buena vida. Y usted dice: ¿de dónde sacó eso? Bueno, Jesús dijo: usted en esta tierra puede tener una vida plena y abundante. Eso lo dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo con todo mi corazón. Así que Dios creó un mundo físico, hermano. Cuando nos vayamos al cielo va a ser, déjeme decir eso así, extraordinario, maravilloso. No habrá más enfermedad. ¡Wow! Vamos a estar felices todo el tiempo. Van a haber calles de oro, mar de cristal. Yo lo creo con todo mi corazón y anhelo la venida del Señor. Pero así como anhela mi corazón la venida del Señor, también anhelo que sus promesas se cumplan aquí en esta tierra para los hijos de Dios que creen en el Dios poderoso, extraordinario. Así que Dios creó un mundo físico, Dios creó una casa para ti, Dios creó un territorio para ti, un lugar asignado para ti, donde Dios te pondrá, algo grande vendrá. Así lo cantamos recién y usted lo estaba cantando con todo su corazón. Donde Dios me coloca, algo grande sucede. Si Dios me coloca en esa posición, algo grande va a suceder en tu vida, en tu familia y en tus generaciones. ¿Usted lo cree? Algo grande, no solamente en el cielo extraordinario. Sabe que yo no podría describirle, ni siquiera alcanzo a entender la maravilla que vamos a vivir en el cielo. Para mí sí es algo extraordinario. Yo a veces pienso y mi mente no alcanza a entender lo maravilloso que va a ser el cielo. Pero quiero que esas promesas, poco a poco, yo las pueda vivir aquí en esta tierra. Que esa enfermedad se vaya. Que esas deudas no vivan en mi vida todo el tiempo. Que mi matrimonio esté más feliz. Yo creo en un Dios que puede hacer algo extraordinario también aquí en esta tierra. ¿Usted lo cree? Sí. Amén. Números 14, del 6 al 9. Todavía estoy en el mensaje anterior. Dice, aquí hay dos intensos. Porque mire cómo lo dice. Ellos también rasgaron su ropa, rompieron su ropa. Porque la gente no creía que había una tierra abundante y que la podían tomar. Entonces Josué y Caleb ahí, muy intensos, rompen su ropa y dice esto:
también rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Le dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en Él y nos los dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlo, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. Y ahí dice: no tengan miedo. ¿Cuántos cuentan con la ayuda del Señor? Así que usted no tenga miedo de lo que tiene que hacer. El territorio es bastante bueno, es bastante grande. Las promesas de Dios para nuestra vida son extraordinarias, hermano. Él tiene propósitos grandes para tu vida. No tenga miedo, avance, camine. Y yo decía en este mensaje anterior, me hubiese gustado, me hubiese encantado que el pueblo de Israel hubiese dicho: amén, avancemos, caminemos, tomemos la tierra. Pero lamentablemente en el versículo siguiente, por favor, si puedes colocar el siguiente, dice: pero la gente no le hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Nos cuesta creer, nos cuesta creer. Nuestra mente siempre hace ver lo lógico, ver lo racional, y nos cuesta creer en las promesas extraordinarias de nuestro Señor. Y ahí habían dos, y uno de ellos, que se llama Caleb, estaba diciéndole al pueblo: crean, crean. Había uno que estaba diciéndole a los amigos: sigan creyendo, Dios es fiel, sigue creyendo, Dios te ama, sigue creyendo, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, sigue creyendo, avanza a la meta, porque el Señor es tu ayudador. Él te va a empujar, te va a abrir camino donde no hay camino. Ángeles van a acampar a tu alrededor y te van a defender. Puedes alcanzar las cosas extraordinarias del cielo aquí también en la tierra, en tu vida. Necesitamos esos Caleb. Necesitamos esos amigos, necesitamos esa gente que tenga una fe inconmovible, inquebrantable, y aunque veía a los gigantes, seguía creyendo que el Señor los iba a llevar a esa tierra abundante, a esa tierra que fluye leche y miel. Y a mí hoy día me gustaría hablar de Caleb, me gustaría hablarle de este hombre de Dios, de Caleb. ¿Puede colocar el título del mensaje, por favor? Caleb, fe y conquista. ¿Cuántos necesitan eso en su vida? ¿Cuántos necesitan que aumente su fe? ¿Y cuántos necesitan conquistar cosas? No sé cuántos proyectos usted tiene, no sé cuántas cosas tiene que realizar, pero yo necesito tener esa fe que se ensanche, y necesito conquistar territorios que el Señor ya nos ha entregado a ti y a mí. ¿Cuántos Caleb hay aquí en esta noche y dicen: yo tengo fe y quiero conquistar esa tierra? ¿Sí? ¿Se anima? Vamos a ir a Josué. Josué 14:6 dice: cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné, el quinecita. Caleb le recordó a Josué: tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Habían pasado 40 años del desierto, porque después del acontecimiento que le estaba contando recién, de cuando tuvieron este dilema estos 12 espías, los 10 que decían que no se podía tomar la tierra y estos dos que creyeron, el Señor da una determinación y dice: van a estar en el desierto 40 años. Y Josué y Caleb tuvieron que vivir el desierto 40 años, aunque ellos eran los que habían creído, ellos eran los que habían animado al pueblo a avanzar, pero a ellos les tocó vivir el desierto. Y después de esos 40 años, cuando ya toman la tierra, cuando ingresan, cuando toman los primeros territorios, porque esto fue avanzando, esto no fue un territorio y terminó. No, aquí hay muchos territorios que ellos fueron tomando, fueron guerras que tuvieron que pelear, fueron avanzando y tomando el territorio que Dios les había entregado. Había muchos pueblos a los que tuvieron que vencer. No fue solamente una vez y ahí se quedaron estancos y no avanzaron más. No, sino que ellos tuvieron que pelear contra un pueblo, contra otro pueblo, ir tomando la tierra que Dios les había entregado.
Y cuando Josué estaba distribuyendo las tierras, porque Josué era el que había tomado el liderazgo después de Moisés, y él distribuyendo las tierras acerca a la tribu de Judá, y ahí aparece Caleb y le empieza a decir, acuérdense que Caleb es bien intenso, acuérdense que Caleb le había dicho al pueblo, cállense, dejen de murmurar, crean en la palabra del Señor. Y este intenso, ahí estaba con todo y le dijo, ¡ey, ey, Josué! Acuérdate, acuérdate de la promesa que Dios dio a través de tu siervo Moisés para mi tribu. Y a mí me encanta porque él no estaba hablando solamente de él. No estaba diciendo, acuérdate de las promesas que tenías para mí. No, él estaba hablando de toda su tribu. Acuérdate de las promesas que habían para Judá. Acuérdate lo que el Señor prometió y yo quiero tomarlo ahora. Ese es el carácter de Caleb. Josué 14:7 dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Barnea a recorrer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Él está recordando la historia. Habían pasado 40 años. Y él estaba recordando a Josué. Acuérdense que ellos dos eran bien unidos. Ellos dos son los que dijeron, no, 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 aunque todos digan que los gigantes nos van a derrotar, nosotros creemos en Dios, Josué y Caleb. Y aquí hay tres puntos. Coloca por favor los tres puntos. Dice, el primer punto es, traje noticias. El análisis de Caleb en este momento es, hey, acuérdate que yo vi la tierra, traje ese reporte de lo que vi, de que la tierra era abundante, de que habían gigantes, traje las noticias con mi mente. ¿Cómo lo sentía? Claro, porque cuando veo las cosas grandes y cuando veo las dificultades y los problemas que se puedan suscitar en la vida, hay sentimiento, hay cosas que me dan temor, hay cosas que me hacen avanzar, que me hacen moverme, pero cómo lo sentía en mi corazón. Y yo veo cómo Caleb hace este trabajo que es desde la mente, desde lo que ve, porque él ve la tierra que fluye leche y miel, hay un sentimiento, pero no termina con la mente. Hermano, no termina con la mente su análisis, sino que termina diciendo, en mi corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están cómo fluyen mis pensamientos, cómo se devuelve después lo que entiendo. Tomo y veo la tierra. Coloque usted este ejemplo, su proyecto, su enfermedad, su familia, su matrimonio, su generación, en lo que usted está pensando, está analizándolo con su mente y con su visión. Luego usted lo siente, empieza a vivir una experiencia, empieza a evaluar esta experiencia, pero no se devuelva la mente nuevamente. Parece trabalengua. No se devuelva la mente nuevamente. Vaya al corazón, porque sabe quién cuida su corazón es Dios. Y cuando no me devuelva la mente, sino que creo con el corazón, las palabras que el Señor ha puesto en mi vida se empiezan a hacer fuertes. Porque si me devuelvo a la mente y a la vista, empiezo a tener temor, empiezo a dudar, empiezo quizás a no creer. Pero si hago este trabajo, el Señor ha dicho cosa extraordinaria para tu vida. Lo sentimos. Sí, usted siente la presencia del Señor. Yo siento mucho su presencia. Pero no quiero que se devuelva mi mente para evaluarlo y para retroceder, sino que quiero que pase a mi corazón. Y las palabras que están guardadas a fuego en mi corazón se tienen que hacer realidad cuando veo ese problema. Entonces, tengo una enfermedad. Mi mente, sí, hay una enfermedad, es una realidad. Hay un sentimiento, hay un dolor, lo siento de esa manera, pero no te devuelvas nuevamente a la mente, sino que anda tu corazón, sino que la palabra del Señor dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí yo creo, y ahí yo creo, estoy completamente endeudado, mi mente está analizando, estoy endeudado, siento el problema de la deuda. No te devuelvas a la mente, anda tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué palabras están puestas en tu corazón? Planes de bien tengo para ti, hijo mío. Eso es lo que te dice el Señor. No me devuelvo al pensamiento analítico, hermano, y se lo está diciendo un tipo que ha tenido que aprender a porrazos esto. No te tienes que devolver al pensamiento analítico. Tienes que ir nuevamente a la palabra del Señor y seguir creyendo en fe. Amén.
seguir creyendo en fe. ¿Por qué Caleb, aunque tuvo que vivir el desierto, él seguía creyendo que el Señor le iba a entregar esa tierra prometida? Hace referencia a la información recibida a través de su mente. Las convicciones se expresan en los sentimientos. La voluntad totalmente sometida a su convicción de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen completamente sometida su corazón a la palabra de Dios? ¿Amén? Y me encanta porque Caleb nunca se dejó llevar por la mayoría. Aunque eran 10 los que decían que había problema, él no se dejaba llevar por la mayoría. Él lo que veía era la realidad de Dios en su vida. Lo que Dios decía, él decía, para allá voy, para allá avanzo. 14:8, vamos a ir avanzando en la historia. Dice, los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en Dios. A veces hay gente que te acompaña y a veces nosotros mismos acompañamos a gente y en vez de infundirle aliento, le infundimos temor, le infundimos desconfianza. Había gente que estaba en ese entorno que no creía en este Dios extraordinario. No creía en las promesas que Dios le había entregado para su vida. Pero Caleb dice, yo me paré firme. Y aunque la murmuración creció, y aunque el pueblo quería apedrearlos, el pueblo quería matarlos por las palabras que estaban diciendo, ¡ay, tanta grandeza! ¡Ay, tan grande todo! ¡Ay, ahí querían tirarle una piedra a ellos! Si lo que estaban hablando no era palabra de ellos, era palabra de Dios para poderla traer al pueblo. No, a mí no se me ocurrió esta palabra. Eso se lo escuché al pastor Roberto el otro día, me gustó. No, a mí no se me ocurrió, yo estoy leyendo la Biblia. Y las promesas grandes de Dios son para tu vida. Pero hay alguno que me está mirando ahí y me quiere tirar una piedra. Tan grande tu Dios. Pero si ve el gigante, ve cómo está la economía de este año 2023. Dos países de Latinoamérica que no van a crecer y uno de esos es Chile. Eso dice la estadística. Eso dice el pensamiento analítico. Y si usted revisa la economía y la revista científica y la revista estadística de este momento dice, Chile no va a crecer. Pero mi economía depende de lo que el país haga. Pero mi confianza sigue establecida en los modelos económicos, macroeconómicos de este país. O mi confianza sigue estando en el Dios extraordinario, en el Dios que crea todas las cosas. ¿Dónde está mi corazón? ¿En quién estoy confiando? ¡Aleluya! Y digo aleluya porque es alabado sea el Señor. Eso significa aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque no importa que mucha gente te haga desfallecer, pero tu confianza sigue estando en ese Dios que está sentado en el trono, que tiene el control de todas las cosas. Pero nosotros no podemos ser tampoco de los que hacen desfallecer a otros. Cuando alguien pide una oración, ¿cómo oramos? Cuando alguien necesita ayuda, ¿cómo lo ayudamos? ¿Lo ayudamos o no lo ayudamos? ¿Lo levantamos o lo tiramos para abajo? Y si vemos a alguien que está en pecado, ¿qué hacemos? ¿Lo aplastamos o lo levantamos? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios, como cristianos que estamos llevando este reino a tantas personas? ¿En tu trabajo criticas y murmuras a todas las personas o haces lo que tienes que hacer? Haces tu trabajo, haces tu pega. Oras por las cosas que el Señor ha puesto en tus manos. Ese trabajo que Dios te dio y que a veces te cansas y otro día levantarme. El Señor te lo dio para que seas un canal de bendición y puedas llevar el mensaje a gente que quizás no va a pisar la iglesia, pero va a ver tu vida y necesita una palabra del cielo para su corazón, para su espíritu. Tanta necesidad, hermano, tanta necesidad, y nosotros somos ese río, ese canal que llega a la familia, que llega a la gente que está cercana a tuya. Tú no seas de esos 10 que hace desfallecer al otro. Yo quiero ser un Caleb, quiero ser un Josué que levanta el ánimo de las personas, pero no lo levanto con palabras positivas, sino que con la palabra que permanece fiel para siempre. Todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará.
No hago desfallecer a la gente. No hago desfallecer a mis familiares. ¿Y cómo los hago desfallecer? No los critiques. No los critiques. Ayúdalos. No, es que mi compañero de trabajo es súper bueno para tomar y mira, él no cree en Dios y anda con puras palabras malas. Ayúdalo. Ahí estás tú, eres luz, eres sal de la tierra. El Señor te va a ayudar. Es que me van a hacer bullying, me van a avergonzar. Hermano, no. Créelo, el Señor te va a proteger. No te protejas tú, no te defiendas. El Señor te va a proteger. Yo lo he dicho ya quizás varias veces en otros mensajes, pero es que es verdad. Los ángeles del cielo acampan alrededor tuyo y nos defiende. No te defiendas. El Señor es tu cuidador. El Señor es tu pronto auxilio. Bajo la sombra de sus alas estoy seguro. Aleluya. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que vive confiado en Dios? Sí, cosas malas pasan, pero al lado de mi Dios. Sí, la barca se mueve, pero Jesús está en mi barca, en mi corazón, en mi vida. Cristo es mi firme fundamento, la roca de mi vida, la roca de mi salvación. ¿De quién temeré? No tema, hermano. No se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios. No se avergüence de decir que es cristiano porque es poder de Dios. Y todo ojo lo va a ver. Que es poder de Dios. El argumento de Caleb era que Dios estaba con ellos. Nunca ignoró los gigantes. Lo que sucedía con Caleb era que los gigantes no determinaban su fe, pues estaba convencido de que Dios estaba con él. ¿Usted está convencido de que Dios está con usted? ¿Usted está convencido que Dios está con usted? ¿Sí? ¿Usted está convencido? Y aunque un ejército venga a atacarlo, y aunque su jefe lo ataque día a día, ¿usted está convencido de que Dios está con usted? Y aunque quizás muchos lo quieren matar, ¿usted está convencido de que Dios está con usted? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Josué 14:9. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque fui fiel a Dios. 40 años pasaron después de que él vio la tierra y que él animó al pueblo. 40 años pasó en el desierto y él seguía creyendo en la bondad de Dios. 40 años tuvo que vivir ese desierto, pero él seguía creyendo que Dios era fiel. 40 años de enfermedad, pero sigue creyendo que Dios te va a sanar. 40 años de vivir endeudado, pero sigue creyendo que Dios te va a sacar. 40 años que el matrimonio no está bien, pero sigue creyendo que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Su gracia me hace ser fiel. Porque a veces creemos que la gracia del Señor es para decir, pucha, me equivoco, sí, y me equivoco, y soy una persona falible, y soy una persona que se equivoque, que tiene errores. Y si quiere escuchar alguno de mis testimonios, puede escuchar las predicaciones anteriores cuando le hablaba de Simón Pedro. No me paro aquí como perfecto, para nada. Pero sí creo que el Señor va corrigiendo nuestros pasos. Sí creo que el Señor va moldeándonos cada día. Sí creo que tenemos que dejarnos que el Señor moldee nuestra vida a la imagen de Cristo. Sí creo en eso. Por lo tanto, la gracia no es para que podamos hacer lo que queramos. Soy libre, pero esclavo por amor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí, soy libre. Sí, la gracia de Dios es extraordinaria, pero esa misma gracia extraordinaria, ese mismo favor, esa mismo cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, debiera hacernos entender que debemos ser fiel a Él. Y es por eso que Caleb se para ahí delante de Josué y le dice, ¡hey! Yo he sido fiel. Yo he seguido haciendo la palabra del Señor. Me ha costado. ¿A cuántos le ha costado? ¿O a mí nomás? No, usted anda ahí, pero caminando, pero todos los días y todas las leyes, los 10 mandamientos, check, 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 check. Y el sermón del monte, me paseo con todo eso.
o le cuesta igual que a mí? Hoy, muchos santos hoy día en la tarde. Nos cuesta, hermano, pero sigo adelante, sigo en la meta, sigo avanzando a la meta, como decía Pablo. No pretendo haber alcanzado todo, pero me extiendo, sigo caminando, me sigo moviendo para alcanzar la grandeza de Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar eso? Así que la gracia no es para que usted pueda decir, bueno, Dios me perdona, sus misericordias son nuevas cada mañana, así que me equivoco nuevamente. No, su gracia nos debe hacer entender que somos libres pero esclavos por amor, y que hay una palabra que nosotros como sus hijos debemos seguirla, debemos caminar en ella. Ya se puso pesado el pastor, ya se puso fome. No, pero eso es lo que va a hacer que nuestra vida cambie. Eso es lo que va a hacer que nuestra vida, nuestra realidad cambie, y tenemos un futuro extraordinario. Yo le decía, la película termina bien. Este es con el spoiler. Ya sabemos cómo termina. Va a terminar bien. Y en el cielo va a ser extraordinario, maravilloso. Yo el año pasado he vivido una experiencia de cambiarme de trabajo, de estar en una nueva posición donde Dios te coloca. Yo he podido de a poco entender. No, aquí no me voy a parar así como que lo he entendido todo. No, de a poco he podido ir entendiendo. El Señor te va moviendo y te va colocando en diferentes lugares. El Señor te va moviendo, te va promocionando. Y claro, y en este nuevo lugar, nuevas luchas, nuevos desafíos, nuevos gigantes, nuevas tierras fortificadas, nuevas murallas que hay que vencer. El pastor siempre nos dice, no te puedes quedar en el mismo lugar tanto tiempo. Tienes que avanzar, tienes que moverte. Tienes que luchar contra nuevas experiencias. Eso te va a hacer crecer, te va a hacer ensanchar tu territorio. No te quedes haciendo lo mismo todos los años, 10 años, 20 años haciendo lo mismo. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere moverte, quiere expandir tu mente, tu corazón, y creer en la bondad de Dios. Entonces el Señor me lleva a esta nueva empresa. Y durante el año pasado ha sido duro. Ha sido de mucho esfuerzo, ha sido nuevamente de trabajar mucho. Pero cuando he tenido el honor y el privilegio de conversar con algunos de los dueños de la compañía, hemos hablado de Dios. Y es una empresa grande, es una empresa transnacional. Y tengo la oportunidad, el honor de poder hablar con ellos, y hemos hablado de Dios. ¿Sabes cómo se llama la empresa donde yo trabajo ahora? Se lo voy a decir. ¿Sabes cómo se llama? Esta empresa se ganó 2 licitaciones del sistema de transporte público aquí en Santiago. Y a una le pusieron Alfa y a la otra le pusieron Omega. Principio y fin. Y cuando yo hablaba con uno de los dueños me decía, yo le pregunté, le dije, ¿por qué le pusiste Alfa y Omega? Y él me dijo, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. De donde Dios te mueve. ¿Puedes colocar por favor la imagen? Esos buses venían llegando hace como 3 semanas al país, pasando la cordillera. Cientos de buses. Tu trabajo tiene que bendecir a muchas personas. Tu trabajo tiene que hacerle la vida más fácil a muchas personas. Lo que tú tienes que hacer tiene que ayudar a las personas. Y mira, y esto lo dijo Andrés Márquez, presidente de Volvo de América Latina. Dice, los vehículos serán operados, por si usted no me creía, los vehículos serán operados por la empresa de buses Alfa y Omega del grupo Metropol, dentro de la red metropolitana de movilidad. ¿Dónde trabajo yo? En Alfa y Omega. ¿Usted quiere trabajar para el reino del Señor? No se limite. No, yo de verdad que a veces no lo alcanzo a entender. Mi lógica, por eso es que le hablé mucho de la lógica. Si me devuelvo la lógica, no lo alcanzo a entender. Pero cuando veo que el Señor está haciendo una extraña obra y me mueve de un lugar para otro, y después cuando empiezo a hablar con directivos, dueños de una empresa, estamos creyendo en lo mismo, haciendo lo mejor para el reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Usted dónde quiere trabajar? ¿Cómo quiere que sea su ambiente laboral? Siga creyendo que Dios lo va a mover.
siga creyendo que Dios lo va a llegar a un lugar de privilegio. Siga creyendo que Dios te quiere ensanchar tu territorio. Sea como Caleb, hace 40 años, Dios me lo prometió, Josué. Josué, Dios me lo prometió. Y yo fui fiel y seguí su palabra y seguí dando mi diezmo, mi ofrenda. Seguí asistiendo a la iglesia, seguí cumpliendo. Ah, pero si esto es por gracia, sí, por la gracia de Dios estamos aquí y estamos vivos y puedes respirar el aire que Dios te da. ¿Para qué? Para que te muevas, para que avances. Aleluya. Queda poquito. Josué 14, 11 y 12. Caleb diciendo: pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar, y todavía puedo pelear. Intenso ese Caleb. ¿Sabes cuántos años tenía Caleb ahí? 85 años. Usted dice: mi vida ya terminó, ya se acabó, esta enfermedad me la llevo a la tumba, estas deudas que se desaparezcan cuando me muera. 85 años y él seguía reclamando la promesa de Dios para su vida. Todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en esa ciudad grande y bien protegida. Pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal cual como Dios lo prometió. 85 años. Usted tiene 50, 60, 70 y dice: trágame tierra, ya no puedo más, mira, mis huesos desfallecen. Y Caleb decía: estoy más fuerte que nunca. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza de Dios está aquí interna. Dios fortalece tu hueso, Dios fortalece tu músculo de fuerza y te da esta vitalidad. 60 años, 70 años, no voy a ver la bondad de Dios aquí. No, déjame decirte que pueden pasar décadas, pero en algún momento tienes que romper ese ciclo y tienes que ver la bondad de Dios y tienes que reclamarla como Caleb y decirle: Josué, así como Dios me lo prometió, yo quiero tomar ese territorio asignado para mi vida. ¿Cuántos Caleb hay aquí? ¿Cuántos intensos hay aquí? ¿Cuántos intensos en tomar la promesa de Dios están aquí en esta noche? ¡Aleluya! 85 años. Déjeselo anotado ahí. 85 años. Y a mí algo que me impactó mucho estudiando el mensaje, que decía: aunque tuvo que vivir el desierto, su fe nunca desfalleció. No renegó contra Dios. Me impresiona. ¿Sabe qué me impresiona, Caleb? Porque él fue el de los que creyó desde el principio. Pero por la incredulidad del pueblo tuvo que vivir 40 años en el desierto. Pero él siempre creyó en Dios. Y aunque vivió el desierto, hermano, no lo renegó nunca. Y aunque vivió esa temporada muy gris en su vida, y no fueron pocos años, fueron 40 años, su corazón nunca cambió. ¿Y sabe qué creo yo? Creo que su fe fue aumentando cada día más. Creo que él se fortalecía en Dios cada día. Y estando en el desierto, yo creo que él le oraba a Dios y le decía: ayúdame, Señor, dame fuerza nuevamente. Y cuando estaba ahí en el desierto, yo creo, eso no lo dice la Biblia, pero yo creo que en esos momentos, porque él era el de los que creía, que decía: pero ¿por qué seguimos aquí en el desierto? Vamos a pelear con esos gigantes y los sacamos de la tierra que Dios nos prometió. Pero tuvo que vivirlo. Pero nunca renegó contra Dios. Siempre siguió diciendo: Él es Dios soberano, tú tienes control de todas las cosas. Y cuando llegó su momento, Él reclamó esa tierra. Quiero terminar con este versículo. ¿Puedes subir la banda, por favor? Josué 14, 13. Entonces Josué, acuérdense que el que tomó el liderazgo fue Josué. Moisés le traspasa el liderazgo a Josué. Dice: entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad. ¿Sabes qué me impacta del corazón de Caleb? Es que Josué y Caleb, los dos fueron a hablar con Moisés. Los dos.
Los dos creyeron. Los dos creyeron. Los dos creían en la grandeza de Dios, los dos. Los dos fueron los únicos que estaban en contra de las opiniones de los espías. Y los dos fueron los que impulsaron al pueblo a salir adelante. Los dos fueron los que cruzaron el mar nuevamente y que llevaron al pueblo de Israel a la tierra prometida. Los dos estaban ahí, los dos. Pero ¿sabes qué? Cuando Moisés, a través de la palabra de Dios, le entrega el liderazgo a Josué, ¿sabes qué hace Caleb? Se coloca debajo. Se coloca debajo. Porque siempre tiene que haber en nuestro corazón sumisión a la voluntad de Dios para tu vida. Siempre tiene que haber uno arriba tuyo. Hermano, siempre tiene que haber alguien que le rindas cuenta. No, es que yo solamente le rindo cuenta a Dios y está muy bien. Pero el Señor siempre coloca a alguien. Siempre asigna una persona natural para que esté encima tuyo. Y Caleb podría haber dicho, hey, pero si yo también dije, igual que Josué, igualito que Josué, pero si yo igual dije. Pero ¿sabes qué él fue a hacer? Él no dijo, pásame la tierra, ahora yo voy. No, le pidió la bendición. Y le dijo a Josué, bendíceme. Josué, bendíceme. Es necesario que nuestro corazón siempre esté alineado a la humildad que Dios coloca en nuestros espíritus. Es tan difícil que a veces queremos ser el primero y peleamos esa posición. Pero necesitamos la bendición de Josué. Necesitamos la bendición de Josué para que puedas seguir viviendo en esta tierra. Porque Dios lo escogió. Porque Dios lo eligió. Y me encanta porque dice así. Y en el momento que Josué, no fue Dios, en el momento que Josué lo bendijo, él tomó la tierra como propiedad. Se demoró harto tiempo. Sí. Sí. Han pasado los años. Ha sido difícil, hermanos. Y yo sé que para usted quizás ha sido difícil pasar estas décadas de esta vida. Que la enfermedad no se va. Que tantas cosas que nos pasan no se resuelven nunca. Necesitas estar bajo una cobertura. Necesitas tener la bendición de Dios. El Señor imparte esas bendiciones. Y si tú te colocas debajo, el Señor te va a entregar la tierra como propiedad. ¿Dónde está nuestro corazón? En una conversación con los dueños, dijeron, este año 2023, estoy hablando en la empresa, queremos que haya fe y dirección. Y yo digo, estoy en la iglesia. Y estaba en el comité ejecutivo. Quiero que haya fe. Hermanos, necesitas fe. Necesitas seguir creyendo. Y necesitamos dirección. Que alguien nos dirija. No, es que yo me mando solo. No, que alguien te dirija. Que alguien te enseñe. No, pero si yo ya crecí. Soy papá. Soy jefe. ¿Qué me va a decir que tengo que hacer? Necesitas fe, pero necesitas dirección. Y eso te lo estoy dando de parte de un jefe que me dijo esto la semana pasada. Yo decía, amén. Sí, Señor. Ayuda a mi corazón. Que mi corazón siempre esté humilde ante ti, sabiendo que todo lo que hemos alcanzado ha sido por su gracia. ¿Cuántos todos se lo deben al Señor? Y yo sé que siempre lo voy a decir así, pero ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos si Él no nos hubiese alcanzado? Si no nos hubiese tomado, si no nos hubiese abrazado. Hermanos, sea intenso. Sea intenso. Así como Caleb, Señor, bendíceme, entrégame ese territorio.
Y aunque tengas 85 años, ¿sabes qué? Dios sigue siendo Dios y Dios te lo va a entregar si tú lo crees en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Colóquese en pie. Yo creo que levante sus manos al cielo, por favor. El Señor nos quiere llevar a lugares tan grandes, a lugares tan altos, pero necesitamos que nuestro corazón siempre esté moldeado. Necesitamos entender que lo necesitamos tanto a Él, que necesitamos tanto de su presencia, pero que también necesitamos tanto de una dirección en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser humildes de corazón. Señor, ayúdanos a ser humildes en esta tierra. Y aunque alcancemos muchas cosas, que nuestro corazón nunca se enorgullezca por las bondades que tú nos has entregado. Si fuera por nosotros no seríamos nada, pero a ti te ha placido llamarnos hijos de Dios. Y es por eso que yo te agradezco tanto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.